Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de mi podcast, Podcast del Tito Juan. Han pasado meses, unos meses en concreto. La razón es que coincidió con el final de curso de mis vecinos, porque, como podéis imaginar, no vivo en una casa particular, vivo en un piso. Y aparte, mi familia ya no están tanto fuera, de forma que yo molestaría. Pero he decidido reanudar el podcast, o sea, retomar lo que dejé aparcado. Así que vamos al grano y quiero agradecer a los tres que han dado like en YouTube. Porque como... porque los que estéis suscritos a mi canal, Juan93, también publico aquí, allí, el podcast del Tito Juan. Y ha tenido una buena acogida de visitas el segundo capítulo, donde conté sentimientos que ya aclaré algunas cosas durante el programa. Y eso, gracias a los tres que me han dado like, y que sean muchos más. Eso es que significa que estoy haciendo un buen trabajo. Pero bueno, espero que siga siendo así durante mucho tiempo. Y aprovecho para decir que este podcast tiene cuenta en Twitter. Os explico el porqué. Antes tenía una cuenta donde hablaba de puro Fede Llosa. Es decir, hablaba de las noticias que sufría en el club. Pero tras llegar a una conclusión y de que confundía a los que como yo aman al club, y no soy el único, hay muchos, pues he tenido que hacer el cambio un poco antes de lo que yo tenía pensado. No iba a continuar con ese plan de todas maneras, y lo sabréis a lo largo del programa. Simplemente que podía llevar a la confusión a los informadores de los medios, y por eso pues dejé eso y he cambiado a lo siguiente. Por eso he hecho el cambio y pondré pues cositas del podcast. Me podéis seguir en mi cuenta de Twitter, Podcast Tito Juan, que será la cuenta de este podcast tan modesto. Porque, bueno, soy un novato que todavía me cuesta un poco expresar, pero bueno, es natural. Con el tiempo me iré preparando, me iré mejorando. Así que solo os pido paciencia conmigo. Sé que más adelante seré un mejor comentador, un mejor podcaster, lo que sea. En fin, vamos a empezar con el tema de la vacunación. Porque como podéis imaginar, seguimos en pandemia, seguimos con restricciones. Que por cierto, ya se ha anunciado la desescalada, en la que desaparece el toque de queda, la limitación de personas también desaparece, podremos sentarnos más personas en los bares, el ocio nocturno vuelve, aunque bueno, yo y el ocio nocturno no nos llevamos demasiado bien. En fin, como podéis imaginar, aún estamos en pandemia y se terminó el estado de alarma el pasado mes de mayo. Las decisiones han ido cambiando. Han subido los casos, todo por la variante Delta, que es la variante de la India, pero han decidido llamarla la variante Delta por eso de los griegos, y de hecho están saliendo más variantes, pero no voy a preocupar más a la audiencia, o sea que
Lo podéis buscar por Google, que es muy fácil. Se cerró el ocio nocturno. Eso son las medidas que tuvo que tomar Ximo Puig, el presidente de la Generalitat Valenciana, de la Generalitat, que se cerró nuevamente, que volvió a pagar los platos rotos hasta mañana, que se reabre, porque como he mencionado hace un momento, se rebajan las restricciones un poquito y el ocio nocturno regresa. Lo cual, pues, bien para el ocio nocturno, que es sin duda el sector más castigado de esta pandemia. Pero bueno, hasta hace poco vienen para las reuniones, que después se quedó solo en los lugares que tenían toque de queda, porque ahora también desaparece. Y el toque de queda había regresado selectivamente. Y que limitaba los movimientos desde la una de la, desde la una de la madrugada hasta las 6 de la mañana. Estaban los entre los 68 que estaban con toque de queda. Destaco Canals, Alcalá de Crespins, Benigànim, Joyería, los lugares más cercanos a donde vivo yo. También Gandía, las tres ciudades más importantes, que son Valencia, Alicante y Castellón. Y bastante más municipios que ni sé cómo se llama de memoria o no he visitado nunca. O no recuerdo, no lo sé. Que no he podido tener la suerte y la oportunidad de, a día de hoy de haber visitado hasta la fecha. Bueno, pues la situación que teníamos pues obligó a hacer cambios de planes mientras que en Chativa se ha realizado una fira de agosto que no es la que todos conocemos. Ya sabéis por qué. Restricciones, COVID-19, pandemia, etc. Porque si lo hubiera sido así, no habría sido posible porque reúne mucha gente. Algo que no se puede hacer por la pandemia. Una pandemia, una situación que también ha afectado en mi pueblo, en la Llosa de Ranes, que han tenido que aplazar hasta de aquí un mes las fiestas patronales. Será en octubre. Al llegar un acuerdo mutuo con los festeros. Ya, pero han habido otros lugares, otros pueblos, que han tenido que dejarlo estar por este año. Las cosas son las que son. Y sí, eso también me afecta a mí. Ya sabéis que conté sentimientos por una Chativa. Lo conté en el capítulo anterior, hace unos meses. Y tomé la postura de no estar con ella hasta que la pandemia termine. Algo que todavía no sucederá porque todavía nos queda bastante. Pero bueno, sobre la vacunación, sobre mí. Recibí la segunda dosis hace ya unas semanas. El 29 de julio tuve la primera y el 19 de agosto la segunda. Ya han pasado pronto, por tanto, ya han pasado unas cuantas semanas. Por lo que ya estoy completamente inmune. Así que está bien. Ya estoy vacunado, eso es lo importante. Y os animo a todos que lo hagáis, como bien dijo el presidente hoy mismo, 6 de septiembre de 2021. Vacunaros para que podamos salir de esta pandemia cuanto antes. En fin, vamos al fútbol, vamos a la chicha, porque como muchos me conocéis, me encanta el fútbol desde hace muchos años, 15 años para ser exactos, que me empecé a apasionar el fútbol y tenía apenas 12, 13 años, en aquel momento. En fin, sobre la vacunación. Ah, no, eso ya he dicho yo. Gafes del oficio.
Los que leen mi blog sabréis que el nuevo equipo de mi hermano para esta temporada 2021-2022 será el Valle de Cáser, en concreto el Atlético de Cáser, dirigido por Pablo Batallier. Y además de mi hermano, también está unos cuantos amigos, como el buen amigo Adri Valverde. Un saludo, un abrazo y un saludo para él, que seguro que me oye. Que sí, ha cumplido su sueño de ir a Altea. Es que me encanta pincharlo con eso de Altea. Pero ya está, ya se acabó el meme de Altea. Bueno, además de Adri Valverde, también los Nicos. Nico Chamón y Nico Soto. Esto es el podcast modo Soto. Estamos en el podcast del podcast Soto. Pero no, no ha tenido gracia. Pero bueno, pero eso. También está Nico Soto. Ahí a dar la vida a Soto. La Sotovida. Y lo dicho, Pablo Batallier es el entrenador del equipo. Que bueno. Han tenido varios partidos de pretemporada. Han jugado contra el Olympique y el A. Que ya ha salido el calendario de su grupo. Y de hecho ya ha empezado a jugar. También el Feyenoord jugó el A. En el grupo 4. Lamentablemente ambos perdieron. 0-3 contra el Gandía en el caso de los Yoseros. Y 2-1 en Ontinient. En el que los Ontinientinos lograron remontar el gol de Vicente Staric. Pero bueno. Ops. En fin, ¿a dónde estamos? El segundo partido que tuvieron los de Lucas, bueno, los de Pablo, fue en Ontinien contra Sport Base, equipo de primera regional, que empataron a 3. Luego 2-0 ganaron a Alcudia en casa, en el Sibera Piquet o Poquet. Y ayer se enfrentaron contra la Mancomunitat por la Copa Grentopía, patrocinador del club, del equipo o lo que sea. Terminaron con empate a 2, con una parte para cada uno, pero en los penaltis fue más acertado los visitantes. Bueno, fueron más acertados los visitantes y se llevaron la victoria y el trofeo. Pero bueno, a día de hoy, porque todavía no han salido los grupos de segunda regional, visto la geografía, les podía tocar puros equipos de la Ribera, como la propia Mancomunitat, la Alcudia B, el Pola Larga. Sí, se me olvidó el partido contra el Pola Larga, que ganaron 7-0. Ese partido no estuve presente, porque mi hermano le tocó trabajar, lamentablemente, ese día. No podía. Y bueno, contra Pola Larga, contra el Sira, incluso contra el Sueca United, ya que está también a Rivera. Pero bueno, también puede tocar un grupo con el Castelló, con el Olympi B, con las Promeses, que han regresado, el Valcheta y otros equipos cercanos. No se sabe unos grupos por eso. Estamos ya en septiembre. Empiezan en nada. En 12 días empiezan ya la competición. A la fecha de grabar este podcast. Y bueno, esperemos que esta semana pues salgan los grupos y ya, pues ya se aclare todo esto. Podréis saber la información al respecto en mi blog de blogger. En fin, en primera regional van a haber 3 representantes, aunque es el grupo 6 que tendrá más representantes.
siendo el Moisés-Club de Fútbol, que disputará un año más el grupo 6. Bueno, un año más no, es que el año pasado jugaron el grupo 8. Este año es el grupo 6. Junto con el Fede Llosa, que tras haber ascendido en 2009 con José Enrique Sánchez, para mí Jos de cariño, mejor que Bocazas, también un abrazo y un saludo para él y su familia. Y bueno, regresaron tras defender la temporada pasada a la Primera Regional, tras una temporada donde Rafi, ya es entrenador del equipo, intentó hacer experimentos que, como poner a Luis Vidal en la defensa cuando Luis Vidal es delantero o centrocampista, y no le resultó. Pero bueno, intentarán de la mano de José Miguel Lluc, para mí José Lluc, para que no se confunda con el otro José Enrique que he mencionado antes, aunque para mí José Enrique Sánchez es Jos, mejor que Bocazas, otra vez. Pero eso, en fin, espero que consigan el ascenso, aunque no será fácil. Pero eso, se lo dejo la tarea de informar sobre el Fede Llosa a los de Ras de Hierba, que no tardarán mucho en volver seguramente. En fin, que si queréis información del Fede Llosa, pues sintonizad Llosa FM los viernes, más o menos, a la una, donde Vicente Chilaque y Iñaki Martínez os informará más detalles del Fede Llosa al respecto. En fin, los que me conocen saben lo mucho que amo a este club, pero tomé la decisión de que este año, la temporada que vamos a empezar en breve, apoyaré más al equipo de mi hermano, que como ya sabéis ya, es el Atlético Cáceres. Pero eso no significa que deje de lado el Fede Llosa, que seguiré apoyándolos. Pero eso, estaré más ausente que presente. He mencionado al Moisent, he mejorado al Fede Llosa. ¿Y cuál es el tercer equipo entonces de la comarca, señor Tito Juan? Me voy a dejar la teta, Isabel. Vaya tela. Pues cuando parecía que Rafa Iniciativa jugaría una temporada más en la segunda regional, el milagro ocurrió y el equipo sativino finalmente disputará la primera regional por primera vez en su historia. Primer ascenso que consiguen los chativinos. En un principio pensaba que estarían en el mismo grupo que el Moisent y el Fede Llosa, pero han quedado encuadrados en el grupo 5. Grupo que pensaba que el Fede Llosa estaría. Hay que ser sinceros. En fin, jugarán en la primera jornada contra el Montesión en la Murta. Así que suerte para los chativinos en esta temporada. Y hablaré de ellos cada semana en la sección de mi blog, Fútbol de Todo un Poco, que seguramente también tendrá su versión en este podcast, muy probablemente. En fin, junto al Moisent y al Fede Llosa estarán el Sport Base Ontinyent, rival que tuvimos tuve equipo de Lucas, también el Villarreal Club de Fútbol, que fue quien ascendió directamente a ser campeón de liga en la segunda fase, el Graferwaraf, que sinceramente también esperaba a los de Graferwaraf que estuvieran en el grupo 5, pero no, en el grupo 6 también, y otros equipos más que no son de la comarca ni nada, o sea que ahí están. En el caso de Fede Llosa se enfrentará en la primera jornada contra el Beñarrés. Pero eso, para más información de Fede Llosa, sintonizad a Ras Hierba en Llosa FM.
y más equipos que ya trataré en otra ocasión y en la sección del blog Fútbol de Todo Un Poco. Porque todavía no está claro quiénes jugarán. Bueno, eso ya sé un poco más. También está el Canasloneses, también está el Ciutat Deportiva también en la segunda regional. Ojo. Y también tenemos la Copa Nostra, competición recién creada por la Federación Valenciana de Fútbol, donde tendremos solamente enfrentamientos entre equipos de la segunda regional. El Vallada se enfrentará contra el Canasloneses, el Genovés contra el Valcheta, el equipo de Lucas, equipo de Pablo Bataller, el Atlético Cáceres, se enfrentará contra el Señera. Pero es que también el Ciutat Deportiva, también el Ciutat Deportiva, también juega, pero no contra un equipo yosero ni de la comarca, no. Contra el Club de Fútbol La Llosa, que sí. Se podría hacer pensar que es un equipo de aquí, de mi pueblo, pero no. Es un equipo de Castellón, de La Plana. De La Plana, no La Ribera. De La Plana. Les ha tocado contra un equipo que está no a 2 kilómetros, no, a 100 kilómetros por lo menos. Vaya tela. Pobre Pablo, el argentino, pobre Jos. Estarán incrédulos seguramente, como también estuve yo. Se van a enfrentar contra un equipo que ni es de Valencia ni siquiera, es de Castellón, a 100 kilómetros de la ciudad. De Sativa, a 100 kilómetros. Más lejos que Sagunto. Más lejos que Sagunto. La Virgen. Pero en fin, en la sección de fútbol todo un poco, pues hablaré, como siempre, de todo el fútbol comarcal, tanto masculino como femenino. Así que os espero el día 20 más o menos en el blog, donde comentaré los primeros resultados de los equipos de la costera. Y hoy voy a contar algo. En la vez anterior he contado sentimientos por una chica desativa. Hoy voy a contar mi historia con los videojuegos. Porque sí, también me encanta jugar a videojuegos. Así, para dejarlo claro. Cuando nací, en 1993, estaba la segunda generación, que es la generación de los 16 bits. La generación de los 16 bits. ¿Qué consolas había en ese entonces? Super Nintendo y Mega Drive. La Mega Drive de Sega y Super Nintendo estaba librando una guerra sin igual, llena de purlas, de puritas, lo que sea, llenas de anuncios agresivos, etcétera, etcétera. Eso sí que fue una competencia como Dios manda, no con los videojuegos que tenemos. Siempre fui nintendero, siempre seré nintendero, aunque también tengo consolas de la PlayStation. A mí me da igual que soy nintendero, soñer o lo que sea. Yo solamente soy un videojugador de videojuegos, un gamer. Pero siempre soy nintendero mayoritariamente. Siempre fui nintendero. En fin, voy a contaros mi historia con los videojuegos. Mi experiencia empezó con la Super Nintendo de mi primo mayor, que es 3 años mayor que yo. 3 años mayor que yo. Venía a menudo a casa de mi tía solo para jugar a la Super NES, o sea, a la Super Nintendo. El juego que jugaba siempre allí es el Super Mario All-Stars. Una edición, pero la edición
que de hecho también incluían el Super Mario World, el juego más reciente del fontanero en aquel momento. Por tanto, para los que me dicen que he empezado a jugar, que empecé a jugar los videojuegos con Pokémon, os habéis equivocado. Fue de Super Mario. En ese caso, varios. Porque fue cuatro juegos en uno. Tanto me gustaba ese juego que cuando mi tía le regaló la PlayStation a mi primo, me regaló la Super NES. Me duró muy poco. Conservo el juego a día de hoy, ya no en un estado bueno, ya desgarrado un poco, pero la consola en sí ya no lo conservo, se averió y lo tiramos. Oh. Como nota curiosa, la misma PlayStation 1 me regaló años más tarde, ya teniendo la Wii. En fin, tras averiarse la Super NES, pocos años después, mis padres me comprarían la Nintendo 64 y no sería una edición normal, sino uno de Pikachu, o sea, uno de Pokémon. Pero déjame contaros que no he comprado ningún juego de Pokémon para la Nintendo 64, es decir, tuve Pokémon Snap tiempo, pero Pokémon Stadium ni no tuve ni la 1 ni la 2, no los tuve nunca. Una consola que sigue funcionando y lo sigo conservando, aunque obviamente no la uso porque para jugar ya tengo la Switch y la Wii U y la PlayStation 4. El único juego de los 6 que llegué a conseguir, aunque podría haber sido 7, si no hubiera devuelto el Majora's Mask. Y el único juego de peso que conseguí y tengo, o sea, lo conservo, es el PFL Dark. Como estaba diciendo, pude haber tenido el Majora's Mask. Por tanto, habría sido el primer juego de Zelda que habría jugado. Pero no lo jugaría hasta la GameCube. De las portátiles, de las Game Boy, de las primeras, tengo la espinita de no haber conseguido la original. Conseguí una Color más muchos años después, de color verde. Pero eso, no tuve la Game Boy original, desgraciadamente. Vamos a trasladarnos a Navidades del 2002, ya con la GameCube a la venta y también la PlayStation 2. En Navidad de 2002, más o menos, obtuve la GameCube, una consola inflada dorada que fue aplastada por la PlayStation 2. Y es que apenas llegaron a los 16 millones la consola del cubo frente a los 150 de la bestia de Sony. La PlayStation 2 es la consola más vendida hasta el día de hoy, seguida de la Nintendo DS. Pero de sobremesa es el rey indiscutible, la PlayStation 2. Que de hecho no lo tuve. No tuve la PlayStation 2, pero sí probé la consola en casa de unos primos lejanos. Sobre la GameCube conseguí juegos como el del Pato Donald, ese que disparabas láseres, volabas, planeabas, etcétera, etcétera. Era un buen juego. El Rayman 3, que lo descargué después en la PlayStation 3, que también lo conservo. Pero no lo compré yo, lo compró mi hermano. Lo contaré después la historia. Un disco de colección de Zelda, que eso estaba incluido con otro juego. Ese disco de colección de Zelda sería donde jugaría el Ocarina of Time y el Majora's Mask.
O sea, me pude quitar lo de no haber tenido el Machoda más para la 64 en la GameCube. Gracias a ese disco. Y también pasó la. El Ocarina. El mejor juego de Zelda hasta junto con el Breath of the Wild. El mejor juego sin duda de mi colección de juegos de la GameCube que tengo es el Mario Kart Double Dash. Ese fue de hecho el primer Mario Kart que jugué, el primero. Y de hecho es para mí el mejor de la saga porque ese Mario Kart es el que trajo los doble pilotos junto con los dos objetos a la vez. Algo pionero que no lo saca, que no lo volvían a sacar hasta el Deluxe, hasta el Mario Kart 8 Deluxe. Que no se queda para nada atrás. Posiblemente en un futuro, para la Switch me lo compre, me lo pille de segunda mano. Seguramente. Mi incursión con las portátiles empezó con la Game Boy Advance, la GBA. En ese caso, la SP o SP. Después conseguí la original. Que me lo dio Juanvi. Ese que tenía. En esa consola comencé con Pokémon. Es decir, comencé en la tercera generación. Concretamente con el remake de Pokémon Rojo. Rojo Juego. Es a partir de ahí que siempre he comprado una edición de la saga. También me compré. También me regalaron el Pokémon Rubí. Que salió antes que Pokémon Rojo Fuego. Y bueno, he ido comprando la edición hasta la fecha de hoy. Y de hecho, me compraré también el remake de Pokémon Diamante y Pokémon Perla. Solamente una de las dos ediciones. Y también las leyendas Arceus, que tiene una buena pinta espectacular. Solamente no compré dos ediciones: Blanco y Negro 2 y Ultra Sol y Ultra Luna. Y mira que me arrepiento en el caso de Blanco y Negro 2. Ultra Sol y Ultra Luna lo podía saltar porque es casi lo mismo que el Sol y Luna original, que también lo compré. También jugué el primer Mario Kart portátil, o sea, el Mario Kart de la Game Boy Advance fue el segundo Mario Kart que jugué. Varios Zeldas, el Minish Cap y jugué el Link of the Past. Uno de los juegos de Zelda favoritos, o sea, me encanta ese juego. Me encanta y estoy casi. Y me paso muy bien, me distraigo mucho. Para mí, el Link of the Past es mi juego favorito de la saga de Zelda, sin duda. Y eso que no jugué en su día en la Super NES. Pero puedes entender que era muy pequeño y no sabía de la existencia de Zelda y otras sagas, solo sabía de Mario. También descubrí la saga de Golden Sun con el primer juego, el Golden Sun 1. Y también el Final Fantasy que más me gusta, que es la 4, el Final Fantasy 4. Que salió para Game Boy Advance, me enamoró totalmente. También fue lanzado en la Super NES, pero el motivo ya lo he dicho, era muy pequeño y no sabía de las sagas, no lo sabía. 2006, una consola revolucionaria llegaba. Cuando se llamaba Nintendo Revolution, me quedé flipado, me quedé embobado. Esa consola sería llamado después la Wii. Y me la compré. Me la compré dos. Dos Wiis, de hecho. Porque la primera se me averió. Así que tuve que comprar una segunda. Wii Sports, porque es el juego que nos regalaban en todas las Wiis. El Dragon Ball, Budokai Tenkaichi 2. Que fue el primer juego de Dragon Ball que me pillé. El primero.
El segundo juego que pillé fue el Budokai para la 3DS. Y después otro para la PlayStation 3, que era el Blast. No, no me acuerdo muy bien. También el FIFA, el primer juego de FIFA que jugué. El PES. El único juego que tuve de la de PES. Pero fue idea de mi hermano el de comprarlo. Lo compró él, no yo. Pero sería en la Wii donde descubriría la saga de peleas entre personajes de de Nintendo más famoso del mundo. Y es en Smash Bros. Concretamente en Smash Bros. Brawl. Durante años y años jugaba horas y horas con ese juego. Hasta que mi primo lo secuestró. Le presté el juego y desde entonces no me lo quiso devolver. Pero la consola que más me marcó, sin duda, fue la Nintendo DS. Porque hasta llegué a soñar que lo conseguía, que conseguía la Nintendo DS. El primer juego que tuve fue Nintendogs, que lo perdí. Luego, Pokémon Diamante y Perla, compré las dos ediciones. De hecho, ya he mencionado antes, van a salir sus remakes en noviembre para la Switch. A saber qué me pillaré. Dependerá de Afonso. O sea, de Afonsito. Probablemente me escuchará. Depende de él a ver qué edición compro. Si él compra Perla, pues yo me compro Diamante. Para no tener los dos la misma edición. En fin, ya veremos. Descubrí el Super Mario 64 porque no lo tuve en la consola original. Con su remake en la portátil, que es mucho mejor que la original. También nació ahí el New Super Mario Bros. Y otros juegos menores. El Prince of Persia, el BioShock y los Juegos Olímpicos. Y muchos juegos más menores. También me compré Pokémon HeartGold, el mejor remake de Pokémon hasta la fecha. Y que lo conservo, el Pokémon Diamante y Perla los perdí. Lamentablemente, después lo conseguí en segunda mano el Pokémon Diamante al menos. En fin, algunos originales los perdí porque no era muy fan de guardarse en las cajas y era un desastre. Lo que conseguí por FS o por algún regalo. Eso es el caso del Pokémon Diamante. Que ya tengo dos, de hecho. Dos Pokémon Diamante. Dos. En Pokémon Blanco fue el que pillé. Uno de los mejores juegos de la saga. En cuanto a historia. Y eso. La Wii U. La consola que menos ventas ha recibido. Sin contar con la Virtual Boy, pero bueno, la Virtual Boy no llegó nunca a España, con lo cual nunca he tenido la oportunidad de tenerlo. Y probablemente ni lo hubiera tenido. O conservado. La Wii U lo conseguí 3 años después de su lanzamiento. Y solo dos juegos. El Super Mario Maker, el Super Mario Maker, que es el juego que me animó a comprarlo. Por Fola, por Deal, por Delac, por unos cuantos youtubers que subían y suben ese juego. Ahora con la segunda versión, que es para la Switch, que es el Super Mario Maker 2. El otro juego es el Mario Kart 8, el Mario Kart 8 original. Es decir, no es ni la sombra de la que es la Deluxe. La que es una versión mejorada para la Switch. Pero eso, el motivo que no compré el Mario Kart 8 Deluxe hasta la fecha es porque lo tengo para la Wii U. Y es la original. La 3DS original, la que salió en 2011, no lo tuve. Cierto es que lo probé de mi primo. De un primo mío.
Fue con la 2DS donde, con dos ediciones y ambas de Pokémon, o sea, compré, la primera fue por Pokémon Zafiro Alpha, que estaba incluido, y la segunda por Pokémon Sol, que es ese que estaba preinstalado. Pokémon Sol y Luna fueron las segundas ediciones que tuve las dos. Pokémon Sol en digital, porque estaba preinstalado en la 2DS, que era edición especial del juego. Y Pokémon Luna, que lo tengo en cartucho y lo conservo. Aunque Luna se lo compró mi hermano. No lo compré yo. Lo compró mi hermano. Se me rompió las dos consolas. Es que yo era un desastre. Pero vamos. Monumental. Y me compré la New 3DS XL. Que sigue funcionando bien. Perfectamente. Y es una edición especial de Super Nintendo. O sea, me lo compré porque tiene la versión de la primera consola que jugué en mi vida. En fin. También Miitopia, en Smash Bros. De A3DS, en Star Fox 64, que tuvieron remake junto con los Zeldas. Es decir, el Machoras y el Ocarina también salieron para 3DS una versión de remake. Fueron algunos de los juegos más importantes que tengo. Y bueno, ya en ocasiones juego. Y llegamos a la Switch, donde a día de hoy tengo 5 juegos. En noviembre tendré 6, con uno de los dos juegos de los remakes. Y 7 con Pokémon Leyendas de Arceus. Después, quién sabe. Tengo el Pokémon Let's Go Pikachu, que es el juego que me animó a comprármelo a consola. El Super Mario Odyssey, que se lo compré a Alfonso. El Pokémon Espada, el Super Mario All-Stars 3D, es decir, que está incluida los juegos de la 64 y de la GameCube y la Wii, los Marios, pero un error no haber incluido el Galaxy 2. Yo también lo pienso así. Y el Animal Crossing, que es el juego más reciente que me he comprado. Como he dicho antes, tengo pensado con pillar uno de los remakes de Pokémon y el Legends Arceus. Y tras esos dos juegos, posiblemente algunos juegos más. Pero ya veremos, en el 2022, ya veremos. De las consolas de Sony, menos la 2, he tenido todas las consolas. La PlayStation 1 me lo dio mi primo en 2013, más o menos. La 2 no tuve. Lo probé de un primo lejano, que ya me he jugado antes. Mi hermano fue quien los compró las Plays 3 y 4. La 3 a un amigo. El mismo día que me compré la primera 2DS, de hecho. Y lo recuerdo muy bien. Y la 4 en 2016, junto al FIFA 17 y el WWE 2K17. La 3 está en desuso, está ahí guardado. Es el 4 que se está usando, el que se usa, se sigue usando, más por mi hermano que por mí. Ya últimamente al FIFA. Ya al FIFA 21, para ser exactos. Pero sigo jugando, sigo jugando de vez en cuando. Y bueno, eso sería mi historia videojueguil, de la Super NES a la Switch. También compré la Super NES Classic Mini por la nostalgia de la original. Que lo puedo disfrutar brevemente. Pero eso. No juego mucho. Soy más de salir con la familia. Soy más de jugar los juegos del móvil. El Zero Sevens. El Pokémon Masters. El Dokkan Battle. Y eso. Soy más de salir un poco en familia que en pasar cada tarde jugando. Pero hay tardes que lo hago. Hay tardes y noches.
Pero yo por lo menos salgo de casa, ¿eh? Por lo menos. Algo es algo. En fin. Y antes de terminar, me gustaría hacer una cuestión hacia los jóvenes, los culpables de que los casos sigan subiendo y por las decisiones que todos pagamos y, bueno, y que hemos pagado. Yo soy joven como vosotros, 27 años tengo ahora mismo, cumpliré 28 en diciembre. A diferencia de los demás, la fiesta no es el centro de mi vida, pero soy de comer con la familia. Afortunadamente no he tenido que lamentar la pérdida de alguien en mi familia, cosa que si hubiera sido así me habría afectado mucho, muchísimo de hecho. Y cómo me hubiera gustado que ninguna familia haya perdido a un integrante. Incluso ha habido familias enteras que el virus les quitó a todos ellos la vida. Pero por desgracia la realidad impone. Y es la que es. Sigue muriendo gente, más familias que maten una silla menos para siempre. Como dije al principio, amo una chica de Chativa, mis ganas de estar con ella son muchas. Comprenderéis perfectamente porque también tiene a alguien con la que aman con todas sus fuerzas. Mientras todos vosotros os juntáis con el chico o la chica que os gusta, yo tomé la decisión de no juntarme con ella mientras la situación de la pandemia siguiera. Y créeme que es duro. Tengo muchas ganas, pero estoy aguantando. Por el bien y por la salud de todos. No solo de Jos, de ella, de mí, de mi familia y de muchos vecinos nuestros, sino de todo la humanidad, de todo el mundo. Créeme que es duro, pero en una situación donde un virus ha destrozado todos los planes de todos, donde de la noche a la mañana hemos pasado de la normalidad que teníamos a primero un confinamiento. Un confinamiento que nos separó de los amigos y de la persona que amamos, y algunos incluso de su familia. Pero tras el confinamiento general nos pusieron las medidas donde por supuesto se encuentra la distancia social. Créeme, antes de que parara el mundo, ya llevaba sin verla 161 días, 5 meses y 11 días para ser exactos. 161 días, que no son pocos. Que sí, fui muy tímido. Tenía que haber hecho eso. Pero bueno, así fueron las cosas. Pero el problema es los botellones y las ansias de fiesta. Todas las semanas los informativos muestran imágenes indignantes de jóvenes incumpliendo las medidas y riéndose indirectamente de los que cumplimos, y sobre todo de las que han perdido a un familiar o un amigo querido. Yo tengo ganas de estar con ella, es innegable, pero voy a ser generoso y respetar a las familias que han perdido a un miembro que sin duda alguna será imposible de reemplazar. Prefiero que se puedan salvar muchísimas personas que yo ir a Chativa y a buscar a ella y a estar con ella. Sé que más adelante habrá tiempo para estarlo, pero toca ser pacientes. Toca seguir siendo pacientes. Y por eso también vosotros debéis ser igual de pacientes. Porque lo único que vais a conseguir es que esta pesadilla no termine nunca. Porque seguirán los contagios, seguirán muriendo gente, seguirán saliendo más variantes peores que la anterior. Y de hecho, están saliendo más variantes. De hecho, como he mencionado al principio del programa. Y no volveremos a la normalidad que todos estamos ya deseando, que es innegable. Todos ya queremos volver a la normalidad. Dejen las fiestas para cuando haya pasado todo. La única manera para que sea posible es paciencia y vacunarse. De hecho, yo lo hice.
Hagan lo mismo, por favor. Vacúnense y tengan un poco más de paciencia. Unos meses más. En 2022, seguramente volveremos a la normalidad que todos estamos deseando volver. Todos. Tú, yo, tu novia, tu novio, tu madre, tu padre, tu abuelo, tu abuela, tu vecino, tu vecina, etcétera, etcétera. Tengan paciencia y vacúnense, por favor. Vacúnate para que todo esto se acabe cuanto antes, para que todos volvemos a la normalidad. Y con esta cuestión llegamos al final de este tercer capítulo del podcast. Intentaré estar ya a partir de septiembre, bueno, de ahora en adelante a menudo el podcast, aunque no os prometo nada. Puedo estar un mes o dos sin tocarme el choto. Lo siento, no es la palabra indicada. Espero no me quede sin monetizar. La calidad sé que no es muy buena. Y lo he dicho antes, soy novato todavía en esto. Lo que sí me encantaría es que poder comprarme un micrófono mejor el año que viene. Para mejorar la calidad del podcast. Y con el tiempo, pues, coger más práctica. En fin, gracias por escucharme y gracias por vuestro apoyo. Cuídense y, lo más importante, vacúnense. Nos vemos. Bueno, hasta el próximo podcast. Hasta pronto.